Seguidores, ¿cómo están? Otro podcast más aquí por mi canal de YouTube y por todas las plataformas de podcast. Para todas las personas que nos están escuchando, José Lecherres, especialista en protección ejecutiva. Y para todas las personas que me están viendo, ya saben, todos los viernes, 2 de la tarde, hora de Miami, estreno de los podcasts, donde conversamos con diferentes personas. Conversamos con muchos invitados, personas famosas, conocidas, diferentes carreras, diferentes profesiones, pero así conocemos y aprendemos mucho de ellos. También el aspecto personal, empresarial, artístico, de instrucciones, armas, defensa, etc. Aprendemos muchas cosas. Pero antes de empezar y traerles a mi invitado, bueno, esta vez es invitada. Invitada. Espero que todo el mundo esté almorzando o ya hayan almorzado, porque recuerden que en estos podcasts da hambre. Así que si no comieron, prepárense, porque hoy se va a hablar, pero buena comida. Ya van a ver quién es. Para las personas que no me conocen o quieran saber un poco más de mí, aquí están todas mis redes sociales. Para las personas que me están escuchando, es José Lecherres en todas las plataformas, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ya tenemos Patreon, donde vamos a estar dando cursos y clases privadas. Ya saben, todos pueden ir para allá, hay diferentes membresías para los que quieran participar. Las personas de Perú que me han estado preguntando en Perú, si voy a estar en Perú, por supuesto voy a estar en Perú. Julio 16, 17, vamos a estar dando Masterclass Perfección de Tiro. Y ese Masterclass va dirigido para los civiles, escoltas, uniformados y todas las personas que quieran aprender y perfeccionar. Para las personas de México, en México voy a estar dando un curso de escolta avanzado. Aquí sí la vaina está jodida porque tienes que tener experiencia, tienes que haber sido uniformado o tienes que ser escolta, guardaespalda activo. Esto va a ser en octubre 14, 15 y 16. Recuerden de contactar a Double Tap Tactical. Está el WhatsApp y la descripción en lo que es. Todo lo que está, la información de ellos está en la descripción, tanto aquí del audio podcast, también aquí en mi canal de YouTube lo pueden ver aquí abajo. ¿Qué más? Para las personas que quieran hacer su respectiva donación, hoy es viernes, así que pueden hacer su donación, van al simbolito de número y pueden, del simbolito de dólares, y ahí pueden hacer su pequeña donación en esta transmisión, este estreno. Para las personas que en el canal de YouTube me están viendo y escuchando, pueden hacer su pequeña donación, se les agradece. No sea tacaño, que hay que pagar logística. También para las personas que quieran conocer un poco más de mí y quieran ver qué es lo que hago, joselecherres.com, mi sitio web, la academia, donde puedan enviar los videos al WhatsApp, donde están los certificados y los cursos en línea o los masterclass. También lo pueden ver por ahí. Y para las personas que quieran unirse a la membresía, van a la página principal del canal de YouTube, unirse y pueden ahí unirse a la membresía. Bueno, en estos momentos solo tenemos en vivos y chat para los martes a las 5 de la tarde, conversar con los socios. Persona que me haya preguntado también por el libro, lo pueden encontrar en Amazon. Amazon está mi libro digital y también está mi libro en físico. Ojo, también en lo que es Patreon está el libro digital. Los socios pueden descargar el libro digital. Vamos entonces con mi invitada del día de hoy. Mi invitada es... Vamos para que conozcan a mi invitada. Mi invitada se llama Jelus. Jelus, ¿cómo tú estás? Gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti por invitarme, por regalarme una hora de tu valioso tiempo. Muchachos. ¿Cómo estás tú? Yo bien, muchachos, muchachas, ya saben. Ya saben que es una hora, pero si la conversación está buena, no se pongan bravos si seguimos después de la hora. Ya yo advierto a mis invitados. Nos quedamos pegados. Exacto, ya advierto yo a mis invitados. Jelus Ballestas, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo soy
Nací en Venezuela, exactamente en Caracas, pero a los 3 años de edad mis papás me llevaron a Maracaibo y me criaron en Maracaibo. Ok, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos? 8 años, 8 años. exactamente, cumplo casi 8 años, sí, ya casi 8 años. Los cumplo en junio, los 8 años. Excelente. ¿Qué hacías en Venezuela antes de venir acá a Estados Unidos? De todo, De como todo, no, pero siempre. ¿qué hacías allá? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas trabajando? Sí, ¿Qué hacías? sí. Bueno, realmente fui deportista siempre. No te voy a decir de toda la vida, pero comencé a los 5 años a hacer deportes. Okay. Hice gimnasia desde los 5 años. Luego hice gimnasia por 20 años, pero al mismo tiempo que hacía gimnasia estudiaba y también daba clases en colegios de educación física. ¿Qué Ya que era estudiabas? deportista, ¿Qué estabas pues, estudiando en ese tiempo? bueno, estudié, pues, después que salí de la primaria, secundaria, fui a la universidad. Y estudié contaduría pública por 6 semestres. Okay. Y luego no era lo mío. Me di cuenta en el sexto semestre de que no era lo mío. Está De que estaba bien. equivocada de carrera. Y entonces en ese momento, como yo era atleta del estado o del país, realmente el estado me regaló una beca deportiva para estudiar lo que yo quisiera estudiar, lo que realmente me apasionaba estudiar. Y bueno, aproveché. Y en el sexto semestre me cambié de carrera a comenzar de cero, pero no me importaba porque era lo que amaba estudiar. Estudié comunicación social, mención audiovisual, en la universidad privada. La contaduría pública la estudié en la universidad pública. Y me dolió un poco que realmente conseguir un puesto en la universidad pública no es tan fácil. Pero no era lo que yo quería. Sabía que yo no iba a trabajar nunca de contadora, que en algún momento sí iba a utilizar y a necesitar los conocimientos como de contaduría, pero no lo quería como mi carrera y pasión. Entonces dije, bueno, ya que me están dando esta oportunidad, ya que me gané esta beca, lo voy a aprovechar con lo que realmente amo. Y me fui a estudiar a la universidad privada, Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo. En Me fui a estudiar Maracaibo. comunicación social y bueno, me gradué y súper feliz. Y, ¿sabes? No me costaba ir a las clases, metía 9 materias por semestre, porque realmente me encantaba lo que estaba haciendo. Y me gradué de comunicadora social. Yaluz, si se puede saber, si se puede saber, ustedes saben, seguidores, hay muchas personas venezolanas que están, ven mi canal, escuchan mi canal y también hay personas de otros países que aprenden de todo lo que estamos conversando. Si se puede saber, porque bueno, eso es una, no sé por qué, pero preguntarle a una mujer, a una dama, la edad es como que es pecado. ¿Se puede saber qué edad tienes? Sí, por supuesto, 33. 33 años, dama, caballeros, macho alfa, lomo plateado, pelo en el pecho, que me está escuchando, tiene 33 añitos. Ok, muy bien. Y de la ciudad de Venezuela. O sea que o sea que hacías, entrenabas, estudiabas, dabas clase también. ¿Cómo decidiste o qué pensaste cuando dijiste, o sea, cuándo fue el momento que dijiste, ya me quiero ir para Estados Unidos o aquí no voy a poder avanzar o este es el momento ya para irme o sabes qué, o tuviste algún problema específico, si se puede contar, si no, algún problema. ¿Cuándo fue ese momento? No, 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 ningún problema, gracias a Dios. Aunque sí hubo problemas, no problemas de que tuve que escapar de Venezuela, pero sí problemas, ¿sabes?, con los vecinos en el lugar donde vivía. No era un lugar tan seguro, pero más sin embargo la pasé súper bien, súper feliz donde vivía. Pero me di cuenta, retomando la pregunta, me di cuenta que tenía que venir a Estados Unidos. Cuando vine la primera vez tenía 18 años, vine la primera vez cuando tenía 18 años a una competencia internacional y dije, ok, yo necesito estar aquí, yo quiero vivir aquí, aquí es donde yo voy a vivir y aquí es donde yo voy a hacer mi vida. Aquí en Miami, fue en Miami Entonces, que viniste. no, yo fui a Los A Ángeles, Los Ángeles. a Los Ángeles. ¿Y qué tal? ¿Te gusta más? ¿Te gusta Los Ángeles o Miami? Me encanta Los Ángeles porque es como, vamos a esa palabra que es muy popular ahora, es mi vibe.
Ah, ¿Sabes? okay. El vibe del actor, del artista, del bailarín, del deportista. Me encanta, me encanta. Okay. Realmente me encantaría vivir allá. Pero me encanta también Miami. Estoy feliz aquí. De verdad que me siento como en casa. Ya ahora sí me siento como en casa. Pero también me gusta Los Ángeles bastante. Entonces, bueno, en ese momento dije, tengo que ir a Estados Unidos. Y eso no va a pasar, no voy a esperar mucho, pero tenía que graduarme. Entre comillas, tenía que graduarme, ¿no? Para poder salir de Venezuela. Porque mira, en Venezuela, tú tengas o no tengas dinero, tú tienes que estudiar. Es impresionante. Ahora yo grande, recuerdo con mis compañeritos de clase y mis compañeros que vivían por mi casa, eran tan pequeñitos y tenían tan pocas cosas, pero no importaba lo que tuvieses, tú tenías que ir a la escuela. Mira, esos niños iban con una bolsita plástica y allí metían sus cuadernos y su lápiz. Y todos iban a estudiar. En Venezuela tú tienes que estudiar hasta el que más se porta mal. En Venezuela a las personas que se portan mal o roban en la calle le decimos malandros. En Venezuela hasta el más malandro estudiaba. Yo Okay. siempre estudié con gente, no te voy a decir que, bueno, criminales. De verdad, estudié, sí. Todas mis escuelas, en todas las escuelas que yo estudié siempre había gente que era, ¿sabes? Candela. Las escuelas, cada vez que estudié era escuela pública, siempre estudié en escuela pública, hasta que llegué a la universidad y tuve una beca y pude estudiar en escuela privada. Pero siempre, siempre estudié con gente súper difícil. Y por eso siempre había que estudiar. Entonces mi familia me decía, no, tienes que estudiar primero, tienes que graduarte primero para poder salir del país. Y realmente puede ser que estaban en lo cierto o puede ser que no, pero de verdad que me sirvió mucho haber estudiado y venirme y salir del país. Entonces dije, a los 18 años yo conocí Estados Unidos, aquí es donde quiero vivir. Aquí es donde está lo que yo quiero hacer. Aquí sé que la voy a pasar muy bien. Aunque tenga que venir sola, aunque tenga que dejar todo lo que tenga que dejar, yo voy a venir. Y así lo hice, pero lo hice, esperé de los 18 hasta los 25 que me graduara. Realmente pude haberme graduado a los 22 de contaduría pública, pero bueno, no era lo mío. Y esperé hasta los 25, pues a los 25, cumplí 25 y rácata, Estados A lo, a Unidos. los 25 años te viniste sola, dejaste a tu familia, a tus amistades, a todo el mundo, dejaste allá. A todo el mundo. O sea que llegaste a Estados Unidos totalmente sola. ¿Qué te dedicaste a hacer acá en Estados Unidos? Déjame hacer un paréntesis, Yelus, porque la gente decir, verga, Jorge, ¿cómo así esta dancer instructora, esta venezolana que está aquí en Miami, cómo así la invité para que las personas también, para que sepan lo que me están viendo, lo que me están escuchando? Yo a ella la he visto en algunos videos musicales, la he visto con algunos artistas, ella también hace muchas cosas, va a estar las redes sociales de ella. En la pantalla para las personas de el canal de YouTube que me están viendo y también para las personas que me están escuchando. En la descripción de todos los podcasts va a estar las redes sociales de ella para que puedan visitarla y puedan ver lo que ella hace. Bueno, la última vez que la topé, le pregunté si quería participar aquí en mi podcast en un video que no se puede mencionar porque todavía ni sale el video, así que no se puede decir nada. No hay ni, no se pueden sacar las fotos todavía, pero la gente Pero curiosa, ¿no? Los machos alfa están ya preguntando, ya, Cherres, cuenta, cuenta. Ah, ya van a ver después. Y también para que la sigan, vayan para allá, todos esos machos alfas, lomo plateado que me están viendo y me están escuchando. Ya por lo menos vas a tener unos mínimo, mínimo unos 100 machos alfas que te van a ir a ver a las redes sociales. Regresando. supieras que mi perdón, perdón que te traje, pero supieras que mis redes sociales, tú sabes que el Instagram hay un momento que te da como el gender. ¿Quién las personas que más te siguen? El Sí. gender que más te sigue. El Y en género, un el momento género. estuve en 100% el género, y en un porciento estuve 100% mujeres y estaba feliz. Ok, macho alfa, lomo plateado, ya sabes. Así a escondite, solo chequea, revisa y regrésate, nada más, porque si no, ya sabes, la tóxica, cuácatela. Feliz, no, estoy feliz de que me sigan los caballeros. Me encanta, no es que me encanta, no estoy diciendo que lo hagan, pero me encanta cuando realmente, ¿sabes? Tú quieres tirarle un piropo a una mujer y está súper bien. Pero me encanta cuando los piropos son respetuosos. Es más, yo los posteo y a veces pongo los piropos súper nice y los piropos que no,
que no pueden hacer. La gente, Dios mío, no puede ser. Pero me encanta eso. Me encanta que si me van a tirar piropos, que sean súper respetuosos. Caballeros, machos, ya saben lo que tienen que hacer. No, bueno, regresando a las preguntas, Jelus, cuando viniste de Estados Unidos, cuando estabas acá en Estados Unidos, dijiste, bueno, ya 25 años, ahora sí me voy. ¿Cómo empezaste acá en Estados Unidos? ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? ¿Llegaste con papeles, sin papeles? El sueño americano, yo siempre digo, el sueño americano es no dormir para seguir trabajando, tener dos trabajos y poder pagar las cuentas, los biles en lo que nos metimos acá. Pero ¿cuál fue tu primer trabajo o qué hiciste aquí en Estados Unidos? Bueno, realmente tuve, la gente dice, me da risa porque la gente dice, oh my God, tuviste mucha suerte encontrar un trabajo así. Yo le digo, no creo que haya sido suerte, creo que fue todo el trabajo que hice en Venezuela durante 20 años, todo el entrenamiento que hice, todas las competencias que hice, que eso, por eso pude optar por una visa de O1, que es la visa de habilidades especiales. Okay. Gracias a esa visa de habilidades especiales pude venir a Estados Unidos y trabajar en lo que hacía, que era gimnasia artística y Okay. enseñar a niños a hacer gimnasia. Okay. Estuve trabajando con esa visa durante 3 años y nada, eso fue como mi oportunidad de poder venir a Estados Unidos con esa visa. También tenía visa de turista. Pero esa visa fue la que me permitió venir acá y pues desarrollarme y comenzar en esto. Yo primero llegué a Houston. Llegué a Llegaste, a ver, espera, ¿llegaste primero a Houston? Houston. Sí. Mira, yo también. Mi primera llegada hace 20, bueno, 21 años, ¿En serio? llegué a Houston, Texas. Allá llegué al aeropuerto de Houston, Texas. Al aeropuerto es inmenso, que era un mundo. Sigue. Ajá. Ok, so llegué a Houston, Texas y dije, bueno, aquí estoy. Tuve unos amigos que me ayudaron, gracias a Dios, como por unos 5 o 6 meses, pero fue súper difícil porque no tenía, yo pensaba, cuando yo estaba en Maracaibo, yo pensaba que por lo menos sabía decir cómo es tu nombre, de dónde vienes, el ¿Tú color, ¿no? estudiaste inglés allá en Venezuela? No, realmente no, pero como me gustaba el idioma, Okay. entonces en la universidad fue el inglés como más intenso que vi y eran 5 niveles, pero base, o sea, es una base así como que, what's No. your name, de dónde vienes, el color, cero, o sea, base. Cuando llegué aquí dije, ok, yo no sé cómo pasé las materias porque aquí es súper difícil. Claro, en la universidad es como más escrito. Nunca hablas, casi que nunca hablas en la universidad. Y aquí tenía que comunicarme. Yo dije, yo aquí me comunico como sea, pero yo de aquí no me voy. Dime algo, cuando ya estés al aeropuerto de Houston, ¿qué hiciste cuando estuviste en el aeropuerto de Houston? ¿Cómo saliste de ahí o cómo viajaste o a dónde te fuiste del aeropuerto? ¿A dónde fuiste? Realmente yo llegué con una, déjame recordar, yo fui a Houston. Primero, y luego me regresé a Venezuela, Ok. porque era mi graduación, era mi acto de grado. So, fui a Houston 5 meses. Cuando llegué allí, me buscaron unos amigos. Ah, okay. Sí, me buscaron unos amigos que hace mucho tiempo no me acuerdo bien. Me buscaron unos amigos y luego con ellos fui a su casa, me quedé en su casa por un tiempo. De verdad que me ayudaron muchísimo, todavía somos amigos y todavía le doy las ¿Sabes gracias. por qué te pregunto? Porque yo cuando llegué a Houston, y mucha gente lo sabe en mis redes sociales y en el canal de YouTube, de cuando llegué a Houston llegué solo con $200 y no sabía nada del idioma, nada del idioma, cero, cero. No, pero si yo te digo con cuánto llegué, entonces se muere. Espérame, espérame. Llegué con $200 y no conocía a nadie y no sabía nada. Entonces tenía que llamar a mi tía y a mi abuela, a mi tía que han estado en Miami, pero no sabía ni usar el teléfono. No sabía ni poner las monedas. Estuve una hora viendo un teléfono público, cómo las personas hacían las llamadas para ver si yo podía llamar. Nunca aprendí. Tuve que coger el teléfono y presionar el cero. Y decir, ¿pueden llamar a mi tía? Y como las películas. Y así fue como pude llamar.
Y te preguntaba cómo, qué fue lo que hiciste después del aeropuerto, porque parte de lo que yo viví, yo tuve que coger un taxi y ir hasta Greenhouse, hasta los buses. Y de los buses cogí un bus, porque todo eso me lo explicó mi tía, y ahí fue que cogí el bus a Miami, me demoré como 3 días, 2 noches, llegar hasta Miami. Sí, llegaste porque y me salió $80 y con el desayuno como de $30 que me comí en el aeropuerto, ya creo que no cargaba casi nada, como $70 me quedaban en la billetera, en la vida aquí en Estados Unidos. Pero es interesante porque mira, a ti te fueron a recoger, aunque sea, estuviste donde llegar también. Bueno, yo también llegué donde mi ¿Sabes qué? tía. Me estoy saltando algo. Dime, Me ¿qué estoy te saltando saltaste? algo porque realmente cuando fui a Houston fui con un novio. Cuando Ah, fui ok. a Houston fui con un novio, que ese novio tenía familia allá y me quedé con ellos por un tiempo, pero ya luego de eso pasé con mis amigos. En ese momento el novio se regresó y yo luego pasé con mis amigos. Y ahí fue que me quedé con mis amigos. De allí, fue pues de Houston, me regresé a Venezuela. Fui a mi acto de grado de la universidad porque mi mamá dijo, no puedes dejar de venir al acto de grado. Y yo, no, yo no me quiero regresar, yo no necesito ir al acto de grado. Sí, tienes que ir. Entonces fui al acto de grado y luego fue que me regresé y llegué aquí a Miami. Okay. Excelente. ¿Qué? Luego que yo, Dime, dime, ¿te dime, dime. escucho? Dime, 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 dime. Luego que yo regreso a Miami. Pues en Houston trabajé con. Ah, bueno, en Houston me fue súper difícil porque no sabía el idioma, no sabía hablar, no sabía manejar, no sabía nada, no sabía cocinar. Yo un día les dije a mis amigos, no, yo les preparo comida, Dios mío, eso fue horrible. Yo quemé las ollas, las quemaba, la carne la quemaba. ¿Y ahora qué tal? ¿Ahora sí cocinas bien? Sí, muy bien. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Va a cambiar un poquito el audio porque creo que se descargaron los audífonos. Ok, regresando a las preguntas, ya, o sea, viviste allá en Houston, estuviste ese tiempo, regresaste. Cuando, ahora acá en Miami, bueno, no nos dijiste en Miami, acá, antes de esta pregunta, ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿Qué hiciste cuando trabajaste? ¿En qué fue tu primer trabajo aquí en Miami? ¿En qué estabas trabajando? Cuando llegué a Miami, llegué igual siendo profesora de gimnasia para los niños, pero no me alcanzaba el presupuesto, así que también trabajaba como mesonera y me encantaba, me encanta. Mesonera en un restaurante, en un Sí, bar. dominicano, Ve, mi dominicano. gente dominicana, lo que es, mi gente. No bulto, trabajó. O sea que tú te sabes el menú de la comida republicana. El Encanta, me mangú. encanta. Es mangú. La Y me encanta fritura. porque nosotros también comemos plátanos en Venezuela. Obviamente ellos los comen de una manera diferente, pero es plátano y es riquísimo. Y de verdad que la pasé súper bien en este restaurante. Me encanta servirle a la gente y creo que disfruté bastante ese trabajo. Excelente. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué es Ahora, lo que haces? después que di gimnasia, después que fui mesonera, ahora soy profesora de baile. También soy dancer profesional, estoy en videos, me encanta bailar, amo bailar, siempre me encantó bailar, siempre me gustó bailar, pero cuando eres atleta, sobre todo haces gimnasia, no puedes tener otra actividad al lado porque te requiere mucho entrenamiento. Para ser gimnasta es mucho entrenamiento. Entonces, Oh, pues. ¿cuándo fue? Vamos para que la gente conozca. ¿Cuándo fue la primera vez que me viste a mí? Oh, en la clase de Nastinas. Para las personas que no saben, ella hace y tú también practicas el. ¿Twerk? Hey, macho alfa. Una pregunta, a ver, vamos a hacer la pregunta a Yelus. Yelus, ¿tú crees que para las personas que no saben qué es el twerk, damas y caballeros, esto es un programa para adultos, es un podcast para las personas que nos están viendo y las personas que nos están escuchando, ¿se podría hacer una demostración después de un momento de lo que es el twerk? Sí, se puede hacer. Excelente. Caballeros, por favor, manténganse en el canal de YouTube observando y si no, vayan compartiendo. Y las personas que me están escuchando, está el enlace del video para que lo puedan ver. Che, excelente. Bueno, ahí fue donde me viste, es que yo estaba cuidando Nada, estabas cuidando. estaba con un muchacho más, estuve 2 días. ¿Tú fuiste los 2 días o tú fuiste un solo día?
Un solo día, porque eso es, se pone full cuando ella viene, pero fui un solo día porque los demás estaba trabajando. Y tú aprendiste ahí unas cositas más, actualizaste. Realmente esa fue la segunda clase que había tomado con ella. Ella había venido anteriormente a otro salón, a otro estudio de baile. Yo fui a ese, pero este fue un poco más grande y esa era mi segunda clase con las tiradas. Excelente, excelente. Entonces, bueno, ya saben, muchachos, esperemos que nos hace una pequeña demostración aquí. Sí se puede entonces, ¿verdad? Puedes hacerlo ahí. Pequeñita, pero sí se puede. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, regresando a lo que haces aquí en Miami. Eres instructora, tienes tu propia academia, das clases privadas. ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos para que también las mujeres que nos están escuchando y las esposas de los hombres que están viendo el programa aquí, el video, el podcast por el canal de YouTube y los que nos están escuchando, las mujeres, también sepan. Aquí en Miami, das clases en línea, en video, presencial. ¿Cómo haces? Cuéntanos. Sí, bueno, realmente aquí en Miami doy clases presenciales, también doy clases los jueves a las 8:30 de la noche, clases online, y también hay una clase nueva que va a ser miércoles a las 8:30 de la noche, también va a ser hora Miami, voy a hacer una clase online también y presencial al mismo tiempo. Bueno. Doy clases aquí en Miami, en el Doral y en Wynwood. Ok, Jelus, recuerda, esto es grabado, recuerda, esto es grabado, esto va a salir viernes a las 2 de la tarde, pero tú tienes un horario fijo, una hora, días fijos. ¿Cuáles serían esos días? ¿Me los repites, porfa? Los días fijos que doy clases en el Doral serán los martes, 7:30 de la noche y 8:30 de la noche. Los viernes, 7:30 y 8:30. Y los jueves doy clases a las 8:30 de la noche en Wynwood. Pero hay una clase nueva que va a ser los miércoles también en Wynwood. Va a ser a las 8:30. Entonces, martes y viernes Doral, Wynwood, miércoles y jueves. Ok, excelente. Y eso lo vamos a poner, ¿tienes algún enlace? Lo vamos a Sí. poner, perfecto, lo vamos a poner en la descripción para que también puedan ir allá para la información. También están las redes sociales de ella, TikTok e Instagram. Pero ¿dónde podemos ir a ver la información si ya te están visitando, te van a ver a tus redes sociales, tus plataformas? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Mi información en mi Instagram, en el link que está en el perfil de Instagram. Mi Instagram es Yelus Workout, YELUS Workout. Y entran al perfil de Instagram y verán un link azul y allí hacen clic y verán toda la información que necesitan. ¿Dónde es la clase? El día, la hora, todo va a salir en ese link que está en mi perfil. Excelente, eso es para las personas que nos están escuchando en todas las plataformas. Si usted está conduciendo o está haciendo ejercicio y nos está escuchando, ya saben a dónde ir. Igual en todas las descripciones va a estar la información, solo para hacer clic e ir para allá. Exacto, a todos los machos alfas que te siguen, a todas las esposas tienen que enviar a las esposas para mi clase porque les va a servir mucho, ustedes lo van a disfrutar mucho, los dos van a disfrutarlo mucho, se los aseguro. Macho Alfa, estás escuchando, copiado, copiado, recibido, 7-3-10-4. Entonces está ubicada, ella, Jelu está ubicada acá en Miami, en lo que es el Doral, en Wynwood, en esta área. Cuéntame algo, ¿cómo Jelu llegó a lo que son los videos musicales? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese camino? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Te buscaron? ¿Te encontraron? ¿Tú fuiste a algo? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Ok, no, no, primero que todo no fue fácil, no fue, no, y no, no sigue siendo fácil, no es que ya llegué y hoy, ok, ya llegué y whatever, todo el mundo me va a llamar, no, es un camino bastante complicado, porque uno, yo no bailé desde pequeña, yo vengo a bailar ahora grande a los 31 años, 30 años, entonces llegas acá a Estados Unidos, nadie te conoce, no puedes tomar clases de baile porque trabajas a la misma hora que son las clases de baile. Los profesores no te conocen, no conoces a nadie que baile, entonces tienes que comenzar de cero. Okay.
comenzar a ir a los estudios, a que te vean, a hacer las clases de baile, a que te llamen para los eventos. Pero entonces en el momento cuando comenzaron a llamarme, yo trabajaba para una empresa que por esa empresa, dando clases de gimnasia, por esa empresa pude venir a los Estados Unidos. Entonces no podía dejar de trabajar en la empresa para agarrar los trabajos de baile. Era una situación tan fuerte que yo decía, Dios mío, tengo la oportunidad, pero igual la sigo teniendo tan lejos. Así que yo tengo que resolver esto de alguna manera. Bueno, total pude lograr tener mis papeles y luego cuando ya tuve mis papeles comencé a bailar, pero de igual manera no podía hacer tantas clases, de igual manera no podía hacer tantas clases porque tenía que trabajar. Y en la hora de mi trabajo, en la hora en que, porque también di clases de workout, también hice boxeo, y entonces la hora en que yo trabajaba era la hora donde daban las clases de baile. No era fácil. Total, me la ingenié. Yo dije, yo necesito bailar, yo quiero bailar, yo voy a hacer lo que sea para poder, para comenzar a bailar. Lo que hice fue que creé mi propia clase de baile. Y en Okay. esa clase de baile, yo misma me entrenaba. Me entrenaba yo y también daba clases y era un trabajo. Ya eso lo hice parte de mi trabajo. Entonces allí comencé a bailar, montando las coreografías, viendo videos, ya que no podía ir a las clases y sigo sin poder ir a las clases. Veo videos, me entreno yo misma en mi casa, trato en lo posible, cada vez que tengo una oportunidad de entrenarme, voy y me entreno y hago una clase. Entonces comencé a dar estas clases en la pandemia. Realmente comencé un año antes, pero se pusieron populares en la pandemia. Claro, la gente no podía salir, no podíamos ir a bailar, no podíamos ir a la discoteca, entonces comencé a hacer live y también comencé a hacer clases en Zoom. Comencé a Okay. hacer live por bastante tiempo y ya luego que ya tuve una gente que me estaba viendo, les dije, bueno, lo pasamos a Zoom. Comencé a crecer un poco en Zoom, pero me iba muchísimo mejor en live. Y dije, bueno, ya se acabó, ya, ¿sabes cuando nos metieron que no podíamos salir en la pandemia, que no pudimos hacer nada durante 2 meses? Esos 2 meses trabajé online. Y luego de Okay. esos 2 meses fui y dije, bueno, vamos a hacer la primera clase presencial. Chicas necesitan venir con su tapaboca, las manitos limpias, cambiarse los zapatos antes de entrar al estudio. Yo trabajé primero en un estudio, alquilaba, yo siempre he alquilado estudios, todavía sigo alquilando estudios para dar las clases. Fue un estudio que quedaba en el Doral, ahora de unos amigos, muy buenos amigos, que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Y bueno, yo daba mis clases, alquilé el estudio, daba mis clases y las clases se fueron poniendo un poquito más populares. Creo que la gente le fue diciendo a sus otros amigos, a sus otras amigas, y bueno, fue viniendo gente poco a poco y poco a Sí, sí poco. he visto que tienes en tus redes sociales, en tus videos, muchas mujeres Sí. en las clases. Sí, estoy feliz y siempre le doy las gracias a todas de que de verdad me apoyen desde el día uno. Tengo alumnas que están conmigo desde el día uno. Y Excelente. para mí es grandioso que de verdad todavía se mantengan conmigo. Y sí, la gente me dice, qué fácil ha sido todo, te has vuelto muy popular muy rápido. Yo dije, no, no, esto no ha sido fácil, esto ha sido un trabajo de cero, esto lleva tiempo, esto no fue que yo un día salí, yo muevo las nalgas, entonces venga todo el mundo. No, esto ha sido un trabajo, pero que la gente no lo ha visto. Porque ese trabajo de cero no fue tan popular. Eso que acabas de decir, eso que acabas de decir, Jelus, muchas personas, a mí me, casi todo el mundo me felicita por lo que yo he llegado a hacer, pero creo que solo dos personas sobre la faz de la tierra me dijeron una vez, José, wow, impresionante todo lo que hayas vivido para llegar donde llegaste. No me puedo poner en tus zapatos para poder decir todo lo que tuviste que pasar para llegar donde estás. Y eso es verdad, nadie sabe ni nadie ha visto todo lo que es el sufrimiento, el sacrificio, la perseverancia, la constancia, las malas noches, el no dormir bien, el no comer bien, el no vivir, no tener un techo, etcétera, 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 para poder llegar donde uno está. Eso es verdad. Y hablando así de esta manera, ¿nos puedes contar una anécdota o alguna historia agradable, algo que te haya llenado bastante gracias a lo que tú haces?
¿Alguna anécdota, que tú recuerdes, algo que te haya hecho, te llene? No Sí. sé, a lo mejor alguna estudiante, algún cliente, alguien. Siempre, perdón que te traje, siempre les digo a mis alumnas, todas son especiales, de verdad que siempre les doy las gracias cuando van a las clases, en mis redes sociales coloco muchísimas gracias por venir, estoy feliz de que estén aquí, gracias por manejar desde tan lejos para venir a mi clase. Tengo muchas chicas de West Palm Beach, de Opa Loca, de Boca Ratón, que manejan desde allá para venir de Orlando. Hay chicas que llegan de Orlando. Hay chicas que llegan de Orlando para mi clase y de verdad que en estos días me pasó algo, yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde uno puede llegar si se lo propone? Hay una chica que se llama Patricia Zavala, es una periodista venezolana, pero aparte de que es periodista, también canta, actúa, hace de todo, es súper, súper talentosa y realmente desde muy pequeña me encantaba verla en el canal E! Cuando yo estaba en Venezuela, ya estaba aquí trabajando, entrevistando a todas las celebridades de Hollywood, a todas las personas, a todos los actores, cantantes, súper famosos en Hollywood. Y de verdad que la admiro muchísimo, porque yo como comunicadora social siempre soñé verme así como ella, o siempre sueño verme así como ella. Y el día que esa mujer me envió un DM a mi Instagram, yo dije no. Yo dije, no puede ser. No puede ser que ella me esté escribiendo un DM porque ella quiere hablar conmigo, porque ella quiere que le enseñen lo que yo sé. No, de verdad que no lo puedo creer. Y creo que allí dije, oh my God, ¿hasta dónde uno puede llegar? ¿O quién te está viendo? ¿Sabes? ¿Cuántas personas no te han visto? ¿Cuántas personas cuando tú, sabes, lo que tú pensaste en algún momento, lo que tú soñaste en algún momento, sí se hace realidad? Claro que sí. Y no hay límites. Claro No que hay sí. límites. ¿Sabes que esa mujer que haya entrevistado a Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt, Le y falta que que te, le entonces falta, le falta que también entreviste a vino Cherres. Le falta que entreviste a Cherres. Por favor. Exacto. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Patricia Zavala. Patricia Zavala, cuando quieras, tú me dices y hacemos la entrevista. Aquí estoy, listo y disponible. Gracias, gracias Patricia, igual, pero excelente. Oye, es verdad lo que estás diciendo. Y la tuve en la clase y ella va a mi clase y cuando la veo ahí yo digo, Dios mío, gracias, de verdad, gracias. No, no le puedo pedir más nada a la vida, tengo salud, estoy haciendo lo que amo, tengo familia, Excelente. no soy rica, pero no importa, no estoy rica en dinero, pero soy rica en muchísimas otras cosas y no le puedo pedir más nada a la vida, de verdad. Excelente, excelente. Ahora, cuéntanos una anécdota o algo que no te haya gustado de todo lo que hiciste o todo lo que has hecho, algo que no te haya gustado, que todavía lo recuerdes o que haya quedado marcado, pero a lo mejor gracias a ese mal momento o esa mala situación estás donde estás. ¿Alguna anécdota o algo o algo que hayas vivido que no te haya gustado? Bueno, separarme de mi familia. Separarte de tu familia. Sí, creo que Eso fue lo más doloroso, la parte más fea de todo esto. sí. Creo que es algo que yo digo, ¿sabes? Pasan los años y pasan los años y yo digo, ¿cuándo es el momento que yo me voy a sentir bien estando separada de mi familia? ¿Sabes? Llega una fecha importante, llega un cumpleaños o llega algo. Por ejemplo, hace 2 días mi hermana, el síndrome de Down, la mayor, cumplió 49 años. Ahorita realmente sí puedo, ahora sí puedo ir y ver a mi familia cuando quiera, pero por cuestiones de trabajo no puedo como que darme el lujo de irme una semana y estar una semana con mi familia, no lo puedo hacer. Pero sí puedo ir un fin de semana y disfrutar con mi familia, pero me encantaría decirles, mira, te compro un pasaje, vente y vas a pasar tu cumpleaños aquí conmigo. Todavía no No, se oye, puede. no, ¿se te acabó el agua o qué? ¿No tienes agua? Toma agua.
Toma agua porque tú sabes que este podcast es relax. Siempre relax, nunca estresado, mi gente. Aquí Jelus me está conociendo recién. Saben que yo soy relax. Relax, todo táctico, chanclas tácticas, de la cocina táctica, todo relax. Nunca estresado, siempre relax. Veo que no le enciende el carro, que está... No enciende el carro, hay que echarle combustible de vez en cuando. Sigue. Mire, ese sacrificio, bueno, es un sacrificio del cual yo también lo viví. Tuve que dejar a toda mi familia, a mis amistades, a mis raíces. Cortamos de raíz para poder venir acá. Ahora, una pregunta que te quiero hacer encima de esta. ¿Valió la pena? Totalmente. Si no hubiese superado esa separación, estuviese en Venezuela o estuviese en Colombia, que es donde están ellos ahora, que Colombia es un país bellísimo, espectacular, Venezuela también. Pero lo que yo necesitaba hacer era acá en Estados Unidos, donde yo quería estar era aquí en Estados Unidos, y sabía que iba a tener consecuencias. ¿Sabes? Es sentirme sola, estar sola, seguir adelante sola, separarme de ellos, dejar de ver el crecimiento de mis sobrinos. Mi hermana mayor, síndrome de Down, tiene 49 años. Verla a ella, que todavía está viva, disfrutar con ella. Porque cuando ella nació, le dijeron a mi mamá que ella no iba a tener una larga vida. Entonces, ¿sabes? Tomar ese riesgo y decir... Mi hermana en cualquier momento se puede morir y yo no voy a estar con ella. Pero no, lleva 49 años y está súper saludable, está súper feliz, lo cumplió hace 2 días. Y el año que viene, si Dios quiere, vamos a celebrarle sus 50 como unos 15. Porque siempre quiso celebrar esos 50 años como unos 15. Siempre quiso celebrar sus 15 años. Ella siempre habla de un vestido, siempre habla como de esa fiesta. Entonces, si Dios quiere y lo permite, el año que viene vamos a celebrarlo y vamos a estar juntas. Y... si no hubiese tomado ese riesgo, no hubiese estado como estoy ahorita. Estoy feliz, de verdad, haciendo lo que quiero, y me faltan muchísimas más cosas por hacer. Excelente, Yelus. Yelus, cambiando ahora sí de tema, ahora vamos, ¿cuál es tu deporte, cuál es tu hobby? Si son diferentes o lo mismo. A mí me gusta hacer muchas cosas. ¿Pero cuál es tu favorito? Que es muy... Creo que hacer ejercicio va a ser siempre mi favorito. ¿Hacer ejercicios? Hacer ejercicio... ¿Ese es tu deporte o tu hobby? Creo ¿O los dos? Es los dos. ¿Los dos? Hacer ejercicio, siempre tengo ejercicio. Hacerlo siempre. Ok. Y no es una cosa que tengo que hacer ejercicio como que me molesta, no. Yo soy feliz haciendo ejercicio. Macho. Feliz. Macho alfa lomo plateado, tú que te quejas y tienes la panza, la pipa ahí, que no te estás moviendo y estás ahí comiendo, ya comiste, estás lleno. ¿Estás escuchando? No te tienes que molestar a hacer ejercicios. Si ella hace ejercicios, todos podemos hacer, macho alfa. Y estás que te ríes, macho alfa, viéndome por el canal de YouTube, ¿no? A lo mejor han de estar comentando en el estreno. Aquí ya los voy a estar leyendo igual yo. Y también va a estar ella conectada en el canal de YouTube leyendo todo lo que están escribiendo. ¿Viste? Y es súper importante. Claro, especialmente para todos los uniformados que me están viendo, me están escuchando, mantener siempre la alimentación, mantenerse balanceado en los ejercicios y en la comida. Y ya que vamos a entrar a este tema, el tema de mi canal, ¿cuál es el plato favorito de Yelus? ¿Cuál es el plato que dice yo por esto puedo comerlo todos los días, por esto babeo, se me cae la baba, por esto muero? ¿Cuál es el plato favorito? No puedo comerlo todos los días, pero si pudiera, lo hiciera. Pescado frito. Sí. ¿Y cómo es ese pescado frito? Bueno, puede ser... ¿Qué pescado primero? ¿Qué pescado? ¿Qué pescado es o cómo ser, es? Puede ser un pargo, me encanta. Ok. Puede ser... mi mamá. Hay un pescado que no es muy saludable, pero se ve mucho en Colombia. Y mi mamá es colombiana, mis padres son colombianos. Y pues tienen la costumbre y es cultura de en Colombia hacer bocachico, se llama bocachico. ¿Bocachico? No es un pescado saludable, pero es tan delicioso cuando lo fríen. Oh, my God. Pero... me encanta el pargo frito, me fascina. También me encanta el sibas, pero no frito, al horno. Okay. El sibas, creo que mi favorito puede ser el sibas, y frito puede ser el pargo.
que creo que, ¿sabes qué? No he encontrado la traducción de Sivas en español. Yo creo que es Pargo. Creo que es el mismo pargo. Yo también creo que es el mismo pargo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo y cómo y cómo lo o sea, frito, pero adobado, sazón, algo en especial? Sea, no hay que ponerle mucho. Eso solamente se le pone, ¿sabes? Lo compras. No sé si tú sabes cuándo el pescado está fresco, porque eso es súper importante. A ver, primero aquí para que tú sepas, porque a lo mejor no sabes, las personas piensan que yo voy al campo de tiro y me desestreso es disparando. Pero yo me desestreso es cocinando. Todos mis seguidores, la mayoría ya saben, las personas nuevas que no, que me están viendo por primera vez, yo no le hago para desestresarme, voy al campo de tiro y pa, 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 pa. No, yo cocino, me gusta cocinar. Yo tomé 6 meses clases de cocina para el motivo de protección, de seguridad, porque era yo el escolta, guardaespaldas, que tenía que ir a la cocina a ver lo que hacía el chef para que no envenenaran a nuestro cliente. Entonces tuve que aprender lo que es cocina. Así que me gusta lo de la cocina. Ahora, lo de esa parte de cómo saber el pescado fresco, no me la sé. ¿Cómo Ok, es? te lo voy a explicar. El pescado, por eso me gusta mucho ir a Cartagena y comer pescadito allá. ¿Por qué? Porque la parte de donde están los restaurantes está frente al mar y entonces los pescadores lo que hacen es traer el pescado directo al restaurante. Agarran y dejan. Eso es maravilloso. Bueno, eso sí, en Ecuador, en la playa también, lo mismo, Sí. delicioso. Pero acá en Estados Unidos es como medio difícil, medio complicado. Puede ser complicado, pero supieras que no. Hay una parte, yo no sé cómo se llama exactamente, pero es en la Collins. Hay una parte en la Collins donde hay como una, donde llegan los botes. Ok. Y allí hay una persona y hay lugares donde venden pescado fresco. O sea, Entonces, ajá. sí, entonces tú ves el pescado y siempre fíjate en el ojo. Si el ojo está como un poquito oscuro o como borroso, el ojo está borroso, el pescado no está fresco. Okay. Cuando el ojo está claro, es porque el pescado está recién capturado. Okay. ¿Sabes? Entonces, tienes que ver siempre, perdón, el ojo. También se Okay. nota en la piel, pero es muchísimo más fácil con el ojo. Él ¿Escucharon? siempre va a tener el ojito claro. O sea que tú sabes cocinar. Total. Sí sabes cocinar. O sea que tuviste que Sí. aprender porque cuando llegaste no sabías cocinar. No, yo quemé todo en las casas de las otras personas, les quemé. Porque yo quería cocinar para ayudar. Yo decía, ¿de qué manera puedo ayudar a estas personas? ¿Cómo En ese momento aprendiste? trabajaba, perdón, ¿Cómo aprendiste a cocinar? dándome. ¿Y cocinas la comida venezolana? Sí, cocino la comida venezolana, pero cocino mucha comida saludable porque fue la comida que aprendí a cocinar. Yo aprendí a cocinar exactamente cuando llegué a Estados Unidos, aumenté muchísimo de peso porque no sabía cocinar. Y tenía McDonald's y Burger King súper cerca de mi casa. Entonces no sabía cocinar, lo más económico era eso es lo que voy a comer, pero también era algo de flojera. Entonces, como que no le voy a dar la excusa de que no sabía cocinar, era flojera. No estaba dispuesta a cocinar. Entonces hubo un momento en que aumenté mucho de peso y dije, tengo que hacer algo para bajar de peso, pero algo que me motive. Y competí en bikini, en fisiculturismo, pero hice la categoría bikini. O sea, a ver, pausa, 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 pausa. O sea que también competiste en bikini. Sí. Macho Alfa, tú que me estás escuchando, pásate, pásate al canal de YouTube a ver el video. Tú que me estás viendo el video, atentos. No le vamos a decir que saque el traje de baño, no, pero ya es suficiente con el baile, el twerk. Va, le vamos a tener que decir que se pare. Bueno, macho Alfa, tranquilo, siempre relax. Entonces, tuviste que bajar de peso y tuviste el gimnasio haciendo para físico-culturismo. Fueron 5 meses de preparación. Y en Miércoles. 5 meses, en esos 5 meses comía como unas 4 o 5 veces Pero diarias. saludable. Súper saludable. Tuve que preparar todas mis comidas durante todo ese tiempo y allí fueron donde aprendí a cocinar. Pero Tocaba. siempre cocinaba saludable porque no sabía hacer otros platos. Entonces, luego que aprendí a cocinar como lo básico,
ya terminé de competir, después que terminé de competir, porque esas dietas son muy fuertes, muy estrictas, aumenté otra vez de peso, pero no como antes. Entonces ahí comencé, me interesé más por la comida e hice un curso que duró un año de health coach. Y pues para mantener tu vida en balance, poder encontrar un balance a la vida entre la comida, el ejercicio, la mente, el trabajo, relaciones, todo. Hice ese curso, duró un año y ahí aprendí muchísimo más a cocinar. Ahora, Entonces, una pregunta, disculpa que te interrumpa. no está bien. Pero ya, o sea, cocina saludable, cocinas las dietas. Eso en el primer podcast, en mi primera temporada, yo entrevisté a mi instructor, y tuve un instructor por mucho tiempo, el cual me hacía las dietas y tenía también que preparar lo que eran las pechugas, el arroz sin sal, la papa dulce, las verduras al vapor, la carne de pavo molida, etcétera. También pasé mucho tiempo así, y también cada que yo tengo un cliente de alto riesgo, casi 3 semanas antes, me mantengo haciendo una dieta de estas para poder estar un poco más liviano, más ágil. Si no, igual yo me mantengo comiendo saludable, pero también le mezclo porque trato de tener un equilibrio y eso es lo que siempre transmito. Pero es muy importante saber lo que comes. Ahora, mi pregunta es: fuera de lo saludable, ¿sabes hacer arepas, cachapas, todas esas cosas? Totalmente. ¡Qué bestia, qué belleza! ¿Cuál es la arepa que sabes preparar o la que te queda mejor? O sea, hay una sola arepa, realmente, la de la harina pan. Claro. Sí, exactamente. Pero puedo hacer reina pepiada, puedo hacer la de Belleza. súper, la de arepa con huevo, puedo hacer la dominó, que es caraota con queso, puedo hacer cualquier tipo de arepa, de pollo esmechado, de carne mechada. Belleza. La gente que está escuchando le está dando hambre, ya saben. Este es el podcast de la hora del almuerzo. Te iba a preguntar, yo he comido dos tipos de arepa. La arepa que es en la arepera y la que es frita, que tiene el huequito en el centro. ¿Arepa frita tú has hecho o no? También. Esa no. Que ya estoy comiendo arepa, entonces también la voy a freír. Entonces como que es too much, pero también la puedo hacer. Siempre es healthy, nunca, nunca comiendo a la cochinada. Pero también puedo hacerla, no tengo problema en hacer una ¿Vieron? arepa, en arepa. Macho Alfa sabe bailar, hace ejercicios, es instructora, sabe cocinar. Macho Alfa, tú que estás soltero. Me pongo un combo. Una pregunta, ¿cómo haces tú la reina pepiada? La reina pepiada es mi favorita. Es Eh, delicioso. la arepa, la reina pepiada, para mí, la que me pueden decir, ¿sabes qué? Quédate sentado, toma la reina pepiada, calladito me quedo con la reina pepiada. ¿Cómo haces tú la reina pepiada? Antes de decirte cómo hago la reina pepiada, déjame decirte que yo a la masa de la arepa le pongo mayonesa. Y mucha A gente la a la masa, cuando estoy masa haciendo de la la masa, arepa. sí, cuando estoy haciendo la masa, le pongo mayonesa. Yo le puedo poner mayonesa, mantequilla, le puedo poner queso, le puedo poner leche, pero me gusta mucho con mayonesa. La de Y mayonesa no la sabía. gente, y sí, y lo puse en Instagram, en los stories, y la gente iba a morir. ¿Cómo que vas a poner mayonesa en la masa? No puede ser. Yo sí, sabe, delicioso que sabe. Y mucha gente lo probó. Me dijo, oh my God, sí. Le pongo a la masa, le pongo mayonesa. Le Okay. pongo agua, yo pongo la masa, dejo que la masa absorba el agua primero. Luego cuando ya absorba el agua, le comienzo a amasar y ahí le pongo la mayonesa. Se pone mucho más flojita y ahí comienzo a hacer mis arepas. Y la reina pepiada lo que es pollo con aguacate. Claro. Desmecho el pollo, desmecho o esmecho, las dos palabras. Creo que están bien dichas, perdón. Entonces, lo que hago es corto el aguacate, trituro bien el aguacate y le pongo también un poquito más de mayonesa. Mayonesa, ahí tiene que ser. Sí, ahí tiene que ir con mayonesa, tiene que ir con mayonesa. Un poquito más de mayonesa. Pimienta, le puedo poner también. Hay unas cositas así chiquiticas que tienen como bastante sabor. Yo eso lo pongo yo porque quiero. ¿Qué cosa Que es? ¿Cómo se llama? ay, no me acuerdo. Vienen como en un potecito así de vidrio y vienen como en vinagre. Eso Alcaparras. no, no son alcaparras porque creo que a mí no me gusta. Sí, alcaparras. Las verdes chiquiticas que son Sí, ácidas.
Yo le pongo a la reina Pepe. Buena idea. A mí la alcaparra es rica. La alcaparra la gente en Colombia la toman para el ajiaco. La gente para el ajiaco le ponen alcaparra al ajiaco, a la sopa le ponen alcaparra. Ahí yo probé la alcaparra recién, un plato colombiano, y me gustó. Me gusta poner, bueno, también en el salmón carpacho, en el beef carpacho, te saben poner alcaparras también. ¿Qué más le pones ahí? ¿Qué más le pones? Bueno, le pongo sal, le pongo pimienta, le puedo poner un poquito de papa también, que sabe delicioso. Un poquito de papa. ¿Qué más le puedo poner? ¿Queso? Al final. Vaya ahí, belleza. Pones la reina pepiada y pones queso arriba. Belleza, ¿cómo comes tú la cachapa? Yo no soy tan comedora de cachapa porque no como mucho queso, pero la cachapa, ¿no?, la puedes comer otras cosas. No, ya. Íbamos tan bien. Venezolana que no le gusta la cachapa. ¿Y es el queso de mano? A ver, calma. ¿El queso guayanés? Cuando estaba en Venezuela comía mucho queso, el de huequito, que es el que se hace allá en Maracaibo, que es el de huequito. En Maracaibo se hacen todos, pero el muy popular es el de huequito. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo le dicen acá? Queso venezolano. Ok. De huequito le decíamos en Venezuela para poder diferenciarlo de todos, o en Maracaibo, para poder diferenciarlo de todos, le decíamos el de huequito. Ese queso es una maravilla. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ningún queso me sabía bien. Hace 8 años no había queso venezolano en Estados Unidos. Eso es verdad. No había. Entonces yo, yo no puedo comer queso. Seguí comiendo queso, el queso de aquí, pero no era la misma satisfacción. Entonces yo decía, ¿para qué voy a comer queso si no siento esa satisfacción? Entonces dejé de comer queso como hace 4 años. Pero si yo voy a un lugar venezolano, yo puedo pedir 2 tequeños. Si yo voy a una fiesta y hay queso venezolano, yo como queso. Pero no que como cualquier tipo de queso. No es que tú me vas a dar una pizza y yo me voy a comer ese queso que sí que se derrite y cae. No puedo. Ah, ok. Entonces está bien. Porque hay muchos venezolanos que me ven, han de estar escribiendo. Así que, venezolanos, si me estás escuchando por el podcast y estás viéndome en el canal de YouTube, está en el canal de YouTube, escríbeme en comentario cómo le hacían ese quesito. Y también los venezolanos, imagino que aquí en el estreno, a un lado, están chateando, están escribiendo de qué queso es y están comentando también de lo que están escuchando, de lo que dice Yelus. El que es guayanés y el queso de mano son muy, muy, son deliciosos. En Venezuela la gente le gusta mucho, pero la consistencia, no puedo con la consistencia. Excelente. Bueno, de las arepas, la reina pepiada, y a mí me encanta la reina pepiada, me fascina, es lo máximo para mí. Es un placer, me como 2, 3, 4 y seguiré comiendo. Si me dicen ya vámonos, porque si no sigo comiendo. La cachapa me han dicho para comerla con carne. Con carne. Deliciosa. Entonces, yo me la he comido nomás así, con queso, que ese queso es delicioso. Y con un café, es lo máximo. Deliciosísimo. Saliendo ya de la comida, porque ya me imagino que ya muchos tienen hambre. Saliendo de la comida, Yelus, ¿alguna vez has usado alguna arma de fuego? ¿Has disparado o tienes armas de fuego? No tengo, no las he usado. ¿Nunca has disparado un arma de fuego? No, nunca. ¿Jamás? Nunca. ¿Te gustaría aprender a disparar? ¿Te gustaría conocer? Sí, me encantaría aprender, y quién más que tú puedes enseñarme, me encantaría aprender la técnica, que es tan importante. Como deportista y bailarina, siempre tienes que aprender técnica primero para después ejecutar. Entonces, para mí es súper importante aprender la técnica antes de hacer un disparo. Una pregunta, ¿te han robado alguna vez? Sí. ¿En dónde? Varias veces, y con armas. ¿Sí? ¿Qué sentiste? A ver, ¿cuál fue la más fea de todos los robos que has tenido? Que me iba a morir. Que sabes que te pongan una pistola en el medio de los ojos, de la cabeza, ¿sabes? En la frente. Te vas a morir. Tú ahí dices, me morí. ¿Y ese día, qué te robaron o qué fue? ¿Cómo pasó? El celular, siempre ha sido el celular. ¿Y dónde fue eso? ¿En Venezuela? Sí, claro, cerca de mi casa. Las 2 veces han sido cerca de mi casa. ¿Qué sentiste? No vivía en una zona fácil. ¿Qué sentiste esa vez que te pusieron el arma en la cabeza? Me imagino que te ofendieron. ¿Qué pasó? Imagínate que la primera vez que me robaron,
No, no fue tan, no, sí fue, me asusté mucho, yo iba con una amiga, me asusté mucho. La primera vez no creo que haya sido con arma de fuego, porque si no, no hubiese hecho lo que hice. Yo me le pegué atrás al malandro. ¿Te le pegaste atrás? Y lo correteé muchísimo, muchísimo. El tipo estaba súper cansado ya, porque obviamente yo, súper más joven, con mucha más energía, tenía como 22 años. Y él estaba 20. armado. Sí, él es, no, yo no creo que haya estado armado. Yo creo que tenía como algo pulsante, pero no estaba armado Okay. con no. Y el tipo le robó, ni siquiera me robó a mí, le robó el celular a mi amiga. Íbamos caminando y le dijo, dame el celular, que no sé qué. Y ella dijo, no, no te lo voy a dar. Y le sacó algo y ya tuvo que dárselo. Cuando ella se lo dio, él salió corriendo. Y yo le dije, y yo dije, bueno, vas a correr bien duro. Y lo correteé por mucho tiempo. Y mi amiga atrás, ya mi amiga no podía más. Y ella, Lucha, por favor, ya, para. Y yo, toda mi energía en esa etapa que tenía mi energía deportiva muchísimo más alta, ese tipo corrió, que se cansó, y yo paré por mi amiga. Yo no paré porque yo quise parar, paré por mi amiga porque ella me gritaba que ya no podía más. Entonces, yo creo que no tenía un arma, porque eso es lo peor que uno puede hacer. Como, no sé si tratar de defenderse sin armas o sin nada es la peor idea, pero lo que yo hice, no lo hagan. Okay. Tratar de agarrarlo a él, no lo hagan, porque no sabes con lo que te va a Ese salir y fue si tiene un arma. tu instinto, ese fue tu instinto de reacción de lo que ese momento. La segunda vez realmente no pude hacer nada porque sí tenía un arma. Me lo puso en la frente. Me dijo, dame el teléfono. Fue saliendo de la cuadra de mi casa. Me dice, dame el teléfono con el arma en mi cabeza. Y yo, ok, nadie se dio cuenta. Y saqué el teléfono y se lo di y él se fue corriendo. O sea, ahí no pude hacer nada. Ya, Luz, ¿qué opinas tú saliendo de esto? Mira la experiencia que ella tuvo. Mujeres que nos están escuchando y los hombres ya comprendemos y entendemos cuál fue la reacción de ella, especialmente los que estamos en este campo de la seguridad, de la protección, uniformados. Entendemos lo que ella hizo, cuál fue su reacción y lo admite ella misma también de que estuvo incorrecto. Ahora, cambiando un poco esa pregunta. Y esa sensación, y ahora bueno, que viviste eso del robo, sin mencionar países ni ofender a gobiernos ni nada por el estilo, ¿tú qué opinas, Jelus, que es instructora, atleta, que es dancer, bailarina, que es una profesional en su campo, que tiene su propio negocio acá en Estados Unidos? ¿Qué opinas de que hay países en Centroamérica y Sudamérica que no les permiten esa aportación, esa tenencia, esa compra o ese uso de armas de fuego para defender su hogar, defender su familia, defender sus propiedades? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas que está correcto, está mal, está bien? ¿Qué se debería hacer? Bueno, realmente es una pregunta bastante delicada y va a haber una respuesta bastante, sabes que ahorita todo es muy, depende de la respuesta que tú des, el tipo de persona que eres, ¿no? Entonces a veces uno no puede ser ni hasta uno mismo, porque te metes en un problema. Pero Okay. realmente siento que sí deberían dejar tener a uno, dejar que uno tenga armas para defenderse, pero debería el gobierno exigir, las autoridades exigir a cada persona que va a tener un arma, exigirle muchas pruebas, test, licencias, pruebas psicológicas, pruebas físicas, prueba de manejo, licencias y una edad determinada para poder tener un arma. ¿Por Okay. qué? Porque necesitas experiencia de vida para poder usar algo con tanta responsabilidad. Okay. ¿Entiendes? Así como lo hacen con los carros, que tienes que pasar unos tests de examen técnico, práctico, así lo mismo tienen que hacer con las armas de fuego. Okay. Es súper importante y sobre todo, por lo menos en los países de nosotros, que no es parte de nuestra cultura, costumbre, tener un arma de fuego, una persona normal que no sea parte de las autoridades ni nada. Entonces, no es cultura,
tener un arma de fuego un día para otro pudiese ser un problema, ¿verdad? Sin ningún entrenamiento, sin ningún conocimiento, es un problema grande. Entonces, pienso que deberíamos primero pasar muchísimos tests, sobre todo psicológicos, de el por qué vas a tener un arma, para qué lo vas a usar, por qué tú quieres portar un arma de fuego, y sí, tiene que haber muchas reglas para poder usar un arma de fuego. Excelente, Yelos, excelente respuesta. Para tener cero experiencia con armas de fuego, acabas de decir algo en la cual algunos países se basan, que son revisar su historial, que son hacer los exámenes médicos, psicológicos, pasar las pruebas con instructores calificados para que sepan hacer el uso correcto y apropiado de las armas. Acabas de decirlo muy bien. Te felicito por esa forma de pensar y es verdad, o sea, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a tener un arma de fuego para podernos defender, especialmente las mujeres o familias, hombres, de que hay muchas mujeres que viven solas, muchas madres que viven solas, muchas personas que viven solas, hombres, mujeres, que estamos en un tiempo pasando una pandemia donde la economía en el planeta está caída, donde la delincuencia y la necesidad ha crecido, las escuelas se han cerrado, muchos no están estudiando, etcétera, etcétera. Tantas cosas que han pasado, ¿y por qué prohibirnos el tener un arma de fuego para poder defendernos? Si las personas que quieren hacer daño con su intención lo harán con un destornillador, con un martillo, con un carro, con un bate, con lo que quieran harán el daño, porque la intención es la misma, hacer daño. Excelente, excelente respuesta, Yelus. Yelus, Gracias. bueno, espérate, hey, tiempo, machos, machos, todavía no, nos falta la demostración para que nos expliques o no nos demuestres qué es el twerk, pero antes de irnos a esa partecita. Gracias por las preguntas, gracias por contestar todas mis preguntas, por aceptar mi invitación. Ya tenemos 1 hora y 10, hora y 6. Vamos bien, y todavía falta unas rapiditas. A todos mis invitados, yo les hago unas rapiditas de preguntas, lo que es blanco, negro. Tú dices rápido el color lo que más te. Lo más tuyo. Y Está después bien. de eso podemos hacer esa pequeña demostración por el canal de YouTube. Si no estás escuchando, pásate al canal de YouTube. Pásate al enlace que va a estar en la descripción en todos los podcasts. ¿Estás lista para las rapiditas? Sí. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Unas rapiditas. ¿Coca-Cola, Pepsi? Ninguna. No, pues tienes que elegir una. Tienes que elegir una. Okay. Y hay una ya como que más. No. ¿Sabes por qué Pepsi? ¿Sabes por qué Pepsi? Porque me gustan mucho los comerciales. Son súper activos, sí. Exacto, pero no tomas sodas, machos alfa, ya saben. Tomo, pero no, no esas dos. Ok, entonces vamos con la otra. Me dice rápido: ¿cerveza o vino? Cerveza. ¿Arepa o cachapa? Cacha, arepa, arepa, arepa. ¿Día o noche? Noche. ¿Altos o bajitos? Altos. ¿Color favorito? No tengo. Negro. Macho Alfa, está como media guada mi invitada con las respuestas, ¿no? Vamos a quitarle menos un punto. ¿Carne o pollo? Pollo. ¿Frío o calor? Calor. ¿Playas o montaña? Playa. ¿Traje elegante o casual? Casual. ¿Hombre con o sin experiencia? Con. ¿Película favorita? Colombiana. ¿Cómo? Ah, la Colombiana. película colombiana. Ok. ¿Musculosos o no musculosos? Normales, no musculosos. ¿Picante o no picante? Picante. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Avión o carro? Avión. Si un genio te concediera un solo deseo, cual fuera. Uf. Oh my God.
hombre, son muchos. Ah, vamos, un solo deseo. Está pasando el tiempo, está pasando el tiempo. Quiero un deseo, un deseo, un deseo. Estar en una película en Hollywood. ¿Cómo? Estar en una película en Hollywood. O sea que tú le dijeras al genio, boom, te concedo un solo deseo. Mi deseo es estar en una película en Hollywood. Yes. Ok, perfecto, está bien. Está bien, excelente, excelente, Yelus. Gracias por aceptar la invitación. Antes de irnos a la parte demostrativa, ese muchacho, macho alfa, algo que le quieras decir a todas las personas que nos están siguiendo, hombres y mujeres uniformados, mujeres que nos están escuchando, las mujeres, los machos alfa, todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube, algo que le quieras decir, agradecer, recomendarles, el micrófono es tuyo. Bueno, siempre, siempre he dado este mensaje en cualquier entrevista que me hacen, en cualquier pregunta que me hacen con respecto a qué le puedes decir a las personas. Sé que es un poquito cliché lo que van a escuchar, pero nunca se olviden de que todo lo que uno piensa, todo lo que uno sueña, todo lo que uno dice en algún momento se hace realidad. Así que hay que estar muy claro con lo que quieres, dónde lo quieres y cuándo lo quieres, porque todo se te va a hacer realidad si trabajas para eso. Pedir sin miedo, pedir todo lo que quieras sin miedo, pero trabajar para poder conseguirlo. Los sueños se hacen realidad, pero se trabajan para conseguirlos. En estos días dije en las redes sociales que todo viene del cielo, pero no cae del cielo. Hay que trabajar fuerte para conseguirlo. Nunca dudes de ti mismo porque vas a llegar a donde quieras. Y trabaja duro y no pares, no pares hasta conseguirlo y más allá. Excelente, excelente. Muy bien, gracias por esas palabras, gracias por esa última parte. Todas las personas que están en mis plataformas y viendo en mi canal de YouTube y escuchando, siempre están aprendiendo, siempre aprendemos, somos estudiantes de la vida y aprendemos de muchas personas. Aprendemos, como les digo, lo dije al principio, personas famosas, no famosas, conocidos, no conocidos, pero son personas que me he encontrado en el camino, que conozco, y así como te vi a ti, te conocí, te pregunté si querías estar aquí en el podcast como invitada, para que otras personas sepan qué es lo que hiciste, qué es lo que has hecho y cómo has llegado a donde has llegado. Ahora sí, Yelus, damas y caballeros, vamos a hacer una pequeña demostración para que nos explique y nos enseñe qué es el twerk. Ok, José, de verdad que muchas gracias por invitarme. ¿Ok? Estoy súper, 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 súper contenta de que me hayas invitado. Y, José, súper importante, el twerk no se baila en jeans, pero no sabía que tenía que hacer una demostración, no viene en jeans, se baila en shorts y yo vendo los shorts calificados para bailar twerk. Ah, Eso también es los mi... vendes. Sí, tengo, te dije que tenía una línea de ropa Ok. deportiva. Ajá, y no tienen que usar solamente para bailar, pueden ir a la piscina, pueden hacer ejercicios con ellos también. La línea se llama Booty Pop y el Instagram es Booty Pop piso bajo shop. Ok, Y ahí. lo ponemos en la descripción también, lo vamos a poner en la descripción. Genial. So, el twerk se baila sin jeans porque entonces no se ve la vibración de la piel. ¿Verdad? Que es lo que queremos ver, la vibración de la piel, más que la vibración del booty, porque no tiene que ser, no tienes que bailarlo solamente si tienes un big booty. Todas pueden bailar twerk, todos pueden bailar twerk. Lo que tienes que aprender es la técnica de cómo mover la piel para que se pueda ver efecto twerk. Ok. Entonces ponemos cualquier musiquita. Déjame buscar una musiquita entonces. Vamos a poner una musiquita por aquí. Vamos a Mover la poner. cámara para que puedan A ver. ver, vamos a ver ahí. Esperen, vamos a ver. Vamos a cambiar pantalla, pantalla, pantalla. Vamos a cambiar Yo me vine pantalla. preparada para esto. Ok. Vamos a ver. Esperen, vamos a ver. Excelente. Damas y ¿Se caballeros, ve? macho alfa. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Te voy a hacer un poquito más atrás porque tengo aquí el nombre tuyo. Ajá. Espera un segundo. Vamos a hacer algo aquí. Shh, tecnología, apoyen. Exacto. Ahí está. Ya quité el nombre, quité el nombre, quité el banner. Ahí sí se ve bien. Entonces, vamos a ver poner musiquita. A ver, vamos a. Hoy se bebe, hoy
y se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt, un blunt. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Ay, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien. Vamos de nuevo, de nuevo. Ven a Olma. Excelente, excelente. Gracias, gracias, Yelus. Gracias por esa pequeña demostración. Machos Alfa Loma Plateado, no se despegaron de la pantalla, caramba. Gracias, gracias por la demostración. Ya sabes, no se hace con jean, no se hace con jean. Se hace con los shorts. Vamos a tener, Macho Alfa, tiene que ir a ver los shorts, tiene que ver el Instagram, tiene que revisar el Instagram de Yelus. A las novias. Exacto. A las amigas, a la novia, a la esposa, a la tóxica. Si tienen la tóxica, cómprenla a la tóxica también, etcétera. A la tóxica les encanta bailar twerk, les encanta. Bueno, Yelus, muchísimas gracias. Gracias por estar en mi podcast. Gracias por esa pequeña demostración. Gracias por colaborarnos y enseñarnos, hablarnos de tu vida, de lo que, de tus experiencias, de lo que has vivido para poder llegar donde estás. Muchísimas gracias. Déjame y despido el programa. Espérame un segundito ahí. Mi gente, bueno, espero que les haya gustado este podcast. Ya saben, el próximo viernes a las 2 de la tarde, hora de Miami, me pueden ver el próximo invitado. Espero que les haya gustado la historia y la vida de Yelus. Ya saben, toda la información de ella, de sus plataformas, sus redes sociales, los bailes, etcétera. Para todos esos productores que me están viendo, ya yo sé que hay algunos productores, algunos artistas también que me están viendo. Ya algunos las conocen, ya muchos la conocen a ella también. Como les dije al principio, bueno, en la mitad del programa, yo la había visto ya anteriormente. Y le quise invitar en un último video que estuvimos. Ya saben, toda la información de ella está aquí en la descripción de Dando el Canal de YouTube y como del podcast, de todos los audios que nos están escuchando. Mi gente, me despido. Y los veo el próximo viernes. Espero que les haya gustado. Recuerden de darle like, suscribirse a mi canal. Y también de lo que es darle like. No le den manito para abajo. No sea así, pues. Y si les gustó el video, compártalo. Póngalo en el grupo con los comandos. Vean ahí. Listos. Ya saben. Es morboso son ustedes, ¿no? Mi gente, me despido. Nos vemos en el próximo podcast. Se me cuidan. Chao. We'll be right back.